Gobierno Petro le falló a la Liga Femenina. ¿Qué pasó con los 8 mil millones de pesos para el torneo? El presidente de la I-Mayor, Fernando Jaramillo, presentó el formato, calendario y participantes del certamen, que nuevamente será con poco presupuesto. La Liga Femenina ya conoce su camino en la temporada 2024, luego el anuncio de Dimayor el 17 de enero sobre el formato de juego, calendario y 15 equipos participantes, aunque metiendo al gobierno de Gustavo Petro en una nueva polémica, porque no se contará con el dinero del Ejecutivo para el certamen. El campeonato, pese a su sistema de disputa inédito y que será el de mayor duración en su historia, vuelve a tener el problema de no contar con suficientes recursos para su realización, al punto de que el Ministerio del Deporte incumplió su promesa de apoyar el torneo con una fuerte suma de recursos. Por el momento se espera que el Estado pueda entregar dicho dinero en el transcurso del año, según lo dicho por Fernando Jaramillo, y también que se tiene una propuesta para que el campeonato pueda durar un año entero, aunque por el momento quedará a consideración de los 36 conjuntos profesionales. El incumplimiento a la Liga Femenina. Durante una rueda de prensa, el presidente de la I-Mayor, Fernando Jaramillo, entregó detalles sobre cómo se jugará la Liga Femenina de 2024, un torneo que tendrá muchos retos por las otras competencias internacionales que no permitieron un calendario más amplio y que la mayoría de clubes profesionales no quisieron participar. El directivo explicó que también se presentó otro problema con el certamen y es la inversión para su organización, que será de 23 mil millones de pesos, pero el Estado no aportó recursos. Dimayor pondría entre 5 y 6 mil millones, el gobierno 8 mil millones y eso no se ha concretado. La mayoría lo pondrían los clubes. Jaramillo informó que pese a la intención del Ejecutivo por apoyar el fútbol femenino, desde el inicio del mandato de Petro en 2022 para la edición 2024, no fue posible contar con el dinero a tiempo, aunque aseguró que las conversaciones continúan para su desembolso. Hemos tenido acercamientos con el ministro del Deporte. El mismo presidente Gustavo Petro anunció un apoyo importante para el fútbol femenino. No lo hemos concretado, pero ese tema sigue ahí. No quiere decir que en estos días o empezando el campeonato, eso se pueda concretar, afirmó.